Hoy en Ruta 179 paramos en Hoyo de Manzanares, a 38 kilómetros de Madrid, 7.500 habitantes, parte del Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares y un pueblo de cine. En este justo lugar estaba Clint Eastwood, cuando se hizo esta foto. Exactamente en este lugar. ¿En qué película? Por un puñado de dólares. He ido a rodar una con la Sofía Loren. Yo tenía una cara muy bonita. Estaba con el Charles Heston, ¿no? Allí, Charles Heston. Rodaron 55 días en Pekín. Oye, estamos en el tren más romántico del mundo, ¿eh? Pues no diría yo tanto, pero casi, casi. Aquí si venía un forastero y se echaba de novia a una chica del pueblo, pues tenía que pagar una arroba de vino. Y si no pagaba la arroba de vino, pues le echaban al tío. En el sapo común, ellos intentan cantar, pero el aparato fonador no les funciona. Se ha visto que hasta los 9 grados, en esa especie, no llega a funcionar. Esto es como un pequeño palacete. Bienvenidos a Villa La Mira, compañeras de carrera y compañeras de divorcio. Porque a raíz del divorcio uno renace, ¿no? Pues mira, el año 85 esto era un sitio de referencia, quiero decir, aquí venía todo el mundo. Oye, y mucha hombrera habría, ¿no? Mucha. Y muchas ganas de bailar y de romper esquemas, que fueron los 80, ¿no? Absolutamente. Aquí mismo, en Hoyo de Manzanares, y en este justo lugar estaba Clint Eastwood, cuando se hizo esta foto. Exactamente en este lugar. ¿En qué película? Por un puñado de dólares. ¿Cuántas películas se rodan aquí en Hoyo de Manzanares? Pues aproximadamente tenemos catalogada unas 70, entre 70 y 80 películas. ¿Y todas se grabaron en este entorno en el todo que estamos? En este entorno natural, un paraje natural. ¿Vosotros cómo encontráis todo esto? Pues a base de mucho estudio y de mucho buscar, internet, libros. ¿Sois una especie de grupo de arqueólogos de cine? Sí, nos hemos constituido ahora hace unos meses. Somos el equipo Hoyo Cine, con el ánimo de rescatar y de recordar y recuperar todo lo que en su momento hubo aquí. ¿Cuáles son las películas más famosas que se rodaron aquí? Bueno, pues La Muerte Tenía un Precio, se rodó unas escenas. Luego tenemos las que más conoce la gente del pueblo, Brandy y la de Bienvenido Padre Murray. Son más conocidas más que nada porque ha sido donde más se ha utilizado a personal del pueblo. Extras como extras del pueblo, ¿no? Como figurantes, sí. ¿Este es el pilón donde bebían los caballos o...? Bueno, en esta concretamente hay una escena muy, muy característica de la película Mátalo, donde uno de los protagonistas se da un baño. Aquí nos hubiéramos tomado un whisky si estuviera el salón abierto, las horas que son, para tomar algo. Oye, en el oeste era cualquier hora, ¿eh? Exactamente en este lugar se encontraba el salón construido. Era un edificio de dos plantas y se fue modificando según el tipo de película que se fue rodando. Se distingue perfectamente lo que es la parte frontal de la sierra, y si te fijas en la parte superior del salón se aprecia muy nítidamente la tortuga. La vemos allí al fondo, que es la referencia, ¿no? Efectivamente. En la película de Por un puñado de dólares de Clint Eastwood también podemos apreciar, aunque de forma más nítida, al fondo, esto de aquí, efectivamente. ¿No? Esta es la tortuga. Esa sería la tortuga. ¿Cuánta gente del pueblo participó en las películas? Pues mira, estamos hablando de que fue una fuente de recursos económicos increíble, porque muchísima gente, era su modo de trabajar, venían, les pagaban en torno a 75, 100 y pico pesetas, 200 llegan a hablar, pero que se pasaban todo el día, desde por la mañana que bajaran hasta las 2, las 3 de la mañana, por la noche incluso. ¿Y por eso 100 y pico pesetas? Claro. ¿Estos eran los extras habituales de algunas de las películas? Sí, han salido de muchas de las películas y de hecho en fotogramas de las películas los reconoces. Aquí encontramos a la extra favorita, que es Vitorina. Vitorina estaba encantada porque la llamaban muchísimas veces. Tuvo que dejarlo porque se quedó embarazada de su última hija, pero si no... ¿Y Vitorina aún está aquí en el pueblo? Sí, sí. ¡Vitorina! Mira. Muy buenas. Vestida de mexicana y todo. Bien, bien, ¿y vosotros? Muy bien. Aquí tomando el aire fresco de la sierra, ¿no? No es verdad que tengas 90 años. Sí, sí. No me lo creo. 90 años tengo. ¿Sí?
Estás fantástica. Tú has vivido todo el cine, ¿no? O sea, has venido vestida además como esta foto que trae Marisa. Sí, bueno, mira. Es que he hecho de muchos. Y los tres hombres buenos son la cantante que sale, soy yo. ¿Y aquí quién hay? Esta es mi niña que tenía 14 años, que se tenía que poner ahí porque era una niñita. Relleno, ¿no? Y este es el niño que también iba conmigo. Como yo iba, pues iban todos. Aquí una hermana mía. Una hermana Manola, que también trabajó. Y trabajamos mucho también. Y aquí estáis los tres hermanos. Sí. ¡Qué guapa! Si vieras qué peinado me hacían, el momento que llegaba de Sandro, porque tenía un pelo hasta aquí, yo sí tengo el pelo hasta aquí, me hacían unos peinados, salía allí con las plumas. En el Padre Murra, allí salgo en el cabaret allí, tengo un primer plano con Fernando Sancho, muy bonito. He ido a rodar una con la Sofía Loren, yo. ¿Cómo era Sofía Loren? Bueno, no era, tenía una cara muy bonita, pero tampoco, lo que pasa que también las cámaras y todo lo hacían mucho, era muy maja. Estaba con el Charlton Heston, ¿no? Allí, Charlton Heston. Y claro, cuando terminaba la película, decían, mañana necesito 10 chicas jóvenes, el director. Nos ponían en fila y a mí, iban chicas con 19 años, y a mí que tenía casi 40, todo lo que me cogían. Las otras se ponían, no te digo nada, daban pataleos y yo decía, ¿yo qué culpa tengo? Ya entonces parecía mucho más joven, ¿no? Y me cogían todos los días, pues bueno, pues todos los días iba a rodar. Y de noche. ¿Y te la has pasado de miedo? Bueno, pasábamos muchas calamidades, allí mucho frío. ¿Mucho pero frío? Se nos reíamos muchos. ¿Qué cobrabas por un día de trabajo? 125 nos daban. ¿125 pesetas? Es lo que nos pagaban allí. ¿Y para cuánto te daba 125 pesetas? ¿Cómo era en relación con un sueldo de un mes, por ejemplo? ¿Cuánto era? Uy, yo que soy más rativa. ¿Te daba para a mí mucho? Me va muy bien, porque por la noche íbamos mi marido y mis dos, íbamos los cuatro a rodar muchas veces, pues mira, me traía las perritas. Luego reuní y con poco más pues puse el bar ahí. Claro. El restaurante. Ya venían los del cine a comer a mi casa. Venían 200 y pico a lo mejor. Venían los eléctricos, venían todos. ¿Cómo te entendías con los actores? ¿Cómo me entendía? Sí, con los ingleses o los americanos. Y con los italianos y todo. Pues como si fueran mudos así. Que si una fagioli, la furqueta, eso con los italianos y con los otros como podía. Como podía. Y luego iba a la cocina y allí me montaba de risa. Y a las otras entraba y allí en la cocina. ¡Cuánto tiempo reír! Vitorina, 90 años. No sabía yo que había que venir tan alto para ver las mejores vistas de Hoyo de Manzanares. Buenos días, hombre. Buenos días. ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Es que lo hemos traído aquí porque es el sitio, digamos, uno de los sitios más emblemáticos de Hoyo de Manzanares. Porque desde aquí podemos ver, digamos, prácticamente toda la sierra. Si miramos aquí a la izquierda, este más pequeño que hay es el Cerro del Morchón. Luego después estamos allí en lo más alto, la cumbre más alta de aquella es La Mira. A continuación viene la Tortuga. Y esa es la famosa piedra que se parece a la tortuga. Exactamente, le da nombre a nuestro grupo de montaña. Pues si os parece, me dais una vuelta, yo creo que merece la pena ver este entorno, ¿no? Pues podemos continuar la ruta y si te parece ahora vamos a ir a un sitio que es maravilloso. Venga, vamos para allá. Mira, Raúl, este es el Alcornocal, y aquí entre medias de... Esto se llama, el entorno es Montejido, es el Monte Montejido, y en medio de todo el encinar de Montejido, pues aquí podemos ver 12 magníficos ejemplares de alcornoque, pero hay bastantes ejemplares repartidos por todo el término de hoy. Estas son señalizaciones que van marcando un poco todos los caminos de aquí de la zona. Eso es. Las sendas que tiene este pueblo son de alguna forma mágicas. Estas tierras aquí siempre ha sido una disputa, antes de ser de la realeza, había una disputa, digamos, entre los pastores segovianos, que fueron los primeros que parece ser que las habitaron, y, digamos, luego los que vinieron de la parte de Madrid. Tanto era así que el rey dijo, se acabaron para acabar con esta disputa, lo que dijo, lo hago un realengo, es mío todo y ya no disputáis más. Y se convirtió para terrenos de caza del rey, caza y ganadería. Y en las rutas, claro, van apareciendo sorpresas, ¿no, Jesús? Claro, aquí es bonito Clarisón. Y aquí hay fincas en las cuales podemos encontrar
grupos de burros que los recogen y los mantienen aquí. Y este señor que tenemos aquí también es de la asociación, ¿no? Sí, bueno, este señor es, digamos que es el fundador del grupo de montaña La Tortuga, uno de los fundadores. Además es uno de los hombres pues, que más sabe de hoyo. No me darás con la maza, ¿no? No, no, la dejo y no tengas miedo. Venga, buenos días, hombre. Buenos días, ¿qué tal estamos? ¿Me puedes explicar cuántos años estuviste en la cantera? Pues mira, yo en la cantera no estuve mucho. Empecé a los 14 años y a los 28 estaba harto de trabajar en la piedra. Hice dos casas para mí. Trabajaba noche y día y estaba hasta por aquí de la cantera. Y me fui a Kelvinator, me ofrecieron y estuve en Kelvinator 18 años, una fábrica de neveras y lavadoras. Ajá. Y luego cerraron el año 80 y me vine a mi pueblo, que soy yo Manzanares, y estoy muy, muy orgulloso de ser de yo Manzanares, y puse una churrería, y está en un bar churrería. ¿Esto qué es? Esto es una bujarda, normalmente moderna, y esta es la antigua, que la usaba el herrero en la fragua. Y este es otro que se llama Cupé, que es más grande. ¿Sí? ¿Pero de dónde has sacado todo esto? ¿Lo has ido pues guardando? Pues yo lo he ido guardando y tal. Y esta maceta, que es más grande que esta se usaba para hacer la mampostería, que pesa más. Y este también, este que parezca que no, este también se pica con él, ¿ves? ¿Sabes? Esto tiene esta forma y se llama pera. Esto se mete aquí en la cuña, ¿sí? Y ahora pues la vas a quedarle. ¿Ves que esta piedra tiene otra cosa? Es un canto que tiene aquí un agujerito, ¿le veis? Sí. Esto es un barreno. Luego se le mete dinamita y explota. Y explotaba. Esta lo que se ve bien es que esta la dejaron aquí porque se... No le gustó, se fue a otro sitio. Y se fueron a otro sitio. Mira, esta piedra, ¿a que no sabe lo que es? No. Pues esta piedra estaba preparada, que se ha quedado así, la vida es así, para hacer una lápida, una sepultura en el cementerio. Ah, sí, tiene la forma y todo. Bueno, esto está hecho para eso, luego hay que trabajarla, ¿ves? Como veo que hay agua aquí también, me han dicho que por aquí hay muchos humedales, ¿no? Sí, aquí hay unos que son muy bonitos. Pues esta que está aquí debe ser Rocío. ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues mira, esta es la Charca de los Camorchos, que es el humedal reconocido dentro de la Comunidad de Madrid, más pequeñito que tenemos. Es sorprendente que en algo tan pequeñito pueda haber tanta especie, ¿no? Sí. Bueno, realmente estas son cinco charcas, es un rosario de cinco charcas, pues depende de la profundidad, va a haber unas especies o va a haber otras. Hay un par de tritones, que es el gallipato y el tritón pigmeo. Son los que hay aquí, luego está el sapo corredor, el sapo común, el sapillo pintojo, que hay una población aquí pequeñita, pero que está muy bien. Uh-huh. Y el sapo parterre ibérico, la ranita de San Antonio, la rana común, así que bueno, estamos hay bastante variedad. Bien. Sí. ¿Esto qué es, Rocío? Pues mira, esta es una barrera antiatropellos, porque los anfibios pensamos que prácticamente no se mueven y se ha visto pues, que llegan a hacer recorridos hasta de 3 y hasta 5 kilómetros en una noche. Ellos intentan pasar, claro, pero no pueden. Tampoco tienen tanta capacidad para saltar. Ellos no van a poder saltar, efectivamente. Entonces, lo que van a hacer es irse desplazando alrededor de esto, a ver si encuentran un sitio, y al final, en esa vaguada, hay un túnel que pasa al otro lado de la carretera. Al margen de la tortuga de la asociación, vosotros también os dedicáis a estas rutas, ¿no? Que son rutas específicas por humedales, Rocío. Sí, es importantísimo pues, enseñar a la gente a amar, entre comillas, a los anfibios, ¿no? Porque al final están también muy de nuestra mano. Hay muchas cosas que nosotros hemos leído en libros, que lo que quieres es saber cómo realmente ocurre aquello, ¿no? Por ejemplo, el sapo común, que es una de las especies que produce lo que son los coros, ellos intentan cantar, pero el aparato fonador no les funciona. Se ha visto que hasta los 9 grados, en esa especie, no llega a funcionar. Entonces, justamente en el momento donde se producen esos coros, que son tan impresionantemente bonitos, lo que hacemos es unas marchas guiadas desde el ayuntamiento. Entonces vamos por la noche y vemos realmente lo que está pasando. Ya sabéis que igual para ligar aquí en el pueblo, si nos ponemos todos a cantar a una hora determinada, lo conseguimos todos en grupo. Muchas gracias. Oh, chao. Adiós. Ay, madre mía, que no llego. Que yo no puedo perder este tren. Salvado.
Beni, muy buenas. Creía que perdía el tren. Este no es un tren, es un vagón del restaurante. Este es el vagón tuyo, el de Beni. El vagón de Beni, encantado. Oye, pero qué cosa más bonita, ¿no? Pero por lo menos raro. Oye, estamos en el tren más romántico del mundo, ¿eh? Pues no diría yo tanto, pero casi, casi. Y está aquí estático, en Hoyo de Manzanares. En Hoyo de Manzanares. Desde hace 20 años. ¿21 o más? Oye, Beni, estoy dispuesto no solo a viajar en tu vagón, sino a disfrutar del viaje gastronómico más intenso de mi vida. Nunca mejor pues dicho, eso, ¿no? Esto va a ser intenso de verdad. Estas croquetas son imprescindibles porque son un plato que se creó hace muchos años. Ajá. Y son de carabineros. Qué esto bueno. Es un queso que se elabora en Colmenar Viejo. Se llama suerte empanera. Atención, solomillo a Sierra Guadarrama. Oye, ¿y esta locura de este vagón? ¿De dónde viene? Pues hay que estar loco para hacer esto. Loco, un poco tronado está. Porque me he quedado sorprendido. Mis suegros tenían un restaurante en Hoyo de Manzanares, pero muy tradicionales. Ajá. Y entonces la gente demandaba un restaurante... Algo más que un restaurante, sí, serrano. No, algo más, exactamente. Y entonces, bueno, pues mis hermanos son de Wagon Lead, los dos, o eran, ya se han jubilado. De la empresa Wagon Lead. Wagon Lead, estos, con lo cual de yo... estos coches camas tan bonitos. Y tenían coche restaurante y los conocía. Y entonces, bueno, pues empezamos la historia a preguntar al pequeño que era mecánico, oye, mira, que me he enterado de que venden vagones y tal. Y bueno, pues hacemos gestión y me mandaron a Aranda de Duero. En Aranda de Duero había un desguace. O sea, este estaba viejete, tú lo cogiste, ¿y cómo fue la aventura? Porque dices, me lo voy a traer. Me lo traje. ¿Y te lo trajiste? Por vía hasta Madrid. Y de Madrid aquí, en una góndola especial. Más la restauración, porque esto no tiene nada que ver con lo que... Esto estaba, bueno, cascado, ¿no? Pero cascado. Aparte, esto eran departamentos. Entonces, el pasillo... Era aquí. Este, ajá, que antiguamente llevaban unas ventanas que se bajaban y te apoyabas para totalmente ver... Totalmente, se bajaban así... ¡Ras! Lo único que te pone siempre en la ventana es peligroso sumarse. Estamos hablando que ¿cuántos años tiene este vagón? Este vagón se construyó en Málaga en el año 1931. ¿Por cuánto dinero lo compraste? Estoy intrigado, porque claro, tu locura también tenía un precio. Sí, a ver, costó el coche, precio chatarra. 723.500 pesetas. Y no se me ha olvidado, ¿eh? Os lo juro que no lo he memorizado y me acuerdo perfectamente. Bueno, y no solo el vagón, tuviste que hacer toda la estructura, claro, porque este vagón hombre, está... La infraestructura hay que tenerla en cuenta porque para que esto sea... se quede en ambiente, hicimos una recreación de una estación de los años 30. Por ejemplo, un detalle de aquí es el andén, que está hecho en porcelana, y los baños aquí no se llaman baños, se llaman retretes. ¿Cómo? Que antiguamente se llamaban retretes. 21 años funcionando a tope, ¿no? Porque el negocio, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Muy bien. Hombre, hemos pasado la crisis, yo creo que ya lo hemos superado. Ahora ya la has superado. Y la verdad que yo estoy muy contento con mi negocio, disfruto mucho de él. Hay clientes que llevan viniendo desde hace 21 años. El 21 día de San años. El día de San Valentín, el día de los enamorados. Sí. O sea, clientes que repiten año tras año. Año tras año. Y observo que tienes una colección de maletas maravillosa. Hombre, del año pues fíjate, catapun chimpun. Ten en cuenta, o sea, que estas maletas nos las han regalado los clientes. Son regalos. Estos son maletas regaladas son por los clientes. Sí. Pues nada, pues te voy a dejar que sigas soñando en tu viaje, en tu vagón. Ilusión no nos falta, ¿eh? Vas a perder el tren, ¿eh? Súbete rápido. Súbete que lo pierdes, Beni. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Pasajeros al tren! Sin duda, Hoyo de Manzanares es un pueblo de la Comunidad de Madrid con muchísima historia. ¿Y quién mejor para contarnos esta historia que Lorenzo? Albañil, cantero... Y churrero. Ajá. ¿Tú bajabas habitualmente a Madrid? No. ¿Nunca? Entonces, sí, bajábamos pues, al fútbol. ¡Ah, al pues, fútbol! Sí, a mí me gustaba el fútbol y iba... Fíjate, no estaba hecho el Santiago Bernabéu. Íbamos al Metropolitano del Atleti. Ah, oye, ¿y cantero? Cantero, ¿qué oficio más duro? Más duro, ya ves. Porque este es un pueblo de piedra buena. No tan buena porque
Lo bueno es el granito, y aquí granito no había. ¿Y cómo se llaman los de Hoyo de Manzanares? A nosotros nos llamaban cucos. ¿Cucos? Los cucos. ¿Pero y eso por qué? Y pues no lo sé. ¿La fiesta más importante de Hoyo de Manzanares cuál es? Pues la fiesta es la del septiembre, el Día de la Virgen. Era el Día de la Virgen, era respetado para eso. Ajá. Y entonces no había más que baile, procesiones y las cosas de la iglesia y los bailes. Pues estamos en la Plaza de Cervantes. Antes esto era un prado. Esto era un prado, sí. Uh-huh. Y luego ya hicieron las escuelas estas, que estos lo hicieron en el año 45, 44, 45. ¿Aquí es a donde estudiaban los chicos, los niños del pueblo? Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y había muchos profesores? Porque al ser un pueblo tan pequeñito, alejado de Madrid... Había dos, un maestro y una maestra, porque entonces los chicos y las chicas no iban juntos. Ya. Oye, ¿qué me vas a enseñar ahora? Venga, que hay muchas cosas que ver y yo quiero verlo contigo. Vamos a ver el pío. Venga. Bueno, Lorenzo, este será el pilón, ¿no? Sí, señora, este es el pilón del más antiguo del pueblo. ¿Cuántos años puede tener? 1800 y pico. Oye, aquí se juntaban las mozas y los mozos para charlar y hablar de sus cosas. Porque veníamos a por el agua con ellas al caño por la tarde. Se venían ellas y nosotros al olor de ellas. Al olor de ellas. Aquí si venía un forastero y se echaba de novia a una chica del pueblo, pues tenía que pagar una arroba de vino. ¡Anda! Y si no pagaba la arroba de vino, pues le echaban al pilón. O sea, que uno caía seguro. Sí, sí. Por lo menos uno o dos al año caían. No, porque terminaban pagando. Terminaban pagando. Y había un dicho también aquí del pueblo, que el forastero que venía y bebía agua del caño ya no se marcha. Pero... Venga, voy a beber yo agüita, que debe estar fresquita, fresquita. Ya no me marcho, de Hoyo de Manzanares. Bueno, Lorenzo, vaya iglesia bonita que tenéis aquí, ¿eh? Esto se venía abajo, se hundía, y entonces pues decidieron hacer una nueva. Uh-huh. Y esta pues dejarla, y entonces pues hicieron un teatro. ¿Dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia, y ahora es teatro. Bueno, ha sido un placer darme una vuelta por Hoyo de Manzanares contigo, y nada, continúo con mi ruta. Me alegro mucho de... Gracias, Lorenzo, que vaya bien. Adiós. Manolo y Juanjo, encantada, Carla, días, de Ruta 179. ¿Qué importancia tiene la caldereta en Hoyo de Manzanares? Desde 1750 y tantos ya se producían entre los pastores de aquí, que eran de origen segoviano, y hacían esta fiesta. ¿Y qué lleva esa caldereta? Se lleva carne de la lidia de los toros que tenemos. Macario, que fue el que hizo la receta original, y este señor ha pasado la receta de padres a hijos. Se preparan 1.500 kilos o más, y hay 9.000 raciones de pan. 9.000 raciones de pan. 50 arrobas de vino, después de la carne hay el río del vino, que ya va cogiendo tradición. Pues la verdad que es una fiesta muy bonita, y aquí viene todo el mundo a pasar un rato distendido y a disfrutar del sitio, ¿no? Y a disfrutar, ¿no?, de la carne. La verdad que es una plaza como pocas de España. Muchísimas gracias, Juanjo y Manolo. Encantada. Y enhorabuena por esa fiesta de la caldereta. Muchas gracias. Estáis todos invitados. Pablo. Hola. Oye, vaya sitio espectacular donde vives. Para vivir, ¿no? Sí, bastante animado. Sobre todo fiestas. ¿Sí? ¿Cómo se viven fiestas aquí? Pues aquí tienes que vivir las fiestas, bueno, pues hasta que se acaba la música, por lo menos, porque si no es imposible dormir. Pablo, ¿viviste toda la vida en este número 8? Yo aquí nací, estuve 8 o 9 años. ¿Y naciste aquí en casa o en el hospital? Nací en casa. Soy de los últimos que nació en casa, en Hoyo de Manzanares. ¿Cómo era el vivir en la plaza más emblemática de Hoyo de Manzanares para un niño? Pues
muy bueno porque tenías, a ver, no tenías peligro con nada. Hacías tus juegos con tus amigos y demás. Y bueno, pues muy cómodo, la verdad. Tanto para los padres como para nosotros. Total, que sacamos la conclusión que lo más lejos que he vivido del sitio donde nací, pues 50 metros. Nacho, tú eres el dueño de esta aula apícola, Sierra de Hoyo. Esta finca es de mi familia, desde hace ya casi un siglo. Estamos en un sitio fantástico porque vemos aquí el picazo donde anidan los buitres, ¿no? Eso es, sí señor. Y luego aquí habéis puesto una pequeña granja. Sí, efectivamente. Gallinas, un par de burros. Efectivamente. Esto es parte de las cosas que los chavales hacen, sobre todo en la escuela de verano, cuando vienen aquí. Un poco trabajar en el huerto y darle comida a los animales. Estar en contacto con la naturaleza. ¿Y esta afición por la naturaleza, animales y sobre todo abejas, de dónde os viene? Tanto mi padre como el padre de Clara eran apicultores, bueno, no profesionales, y de ahí nos viene. ¿Y os conocisteis en un colmenar? No, eso lo descubrimos después. Después de conoceros, descubristeis que vuestras familias se quedaron mismo. Sí. Así que no os costó nada poner en marcha un proyecto común, ¿no? Pues no, la verdad es que no, teniendo una afición común y teniendo ya parte del material que teníamos para montar el museo, pues la verdad es que fue forjado todo. Este es nuestro taller. ¿Qué vais a hacer? Una vela. ¿Sí? ¿Y lo habéis hecho alguna vez? Un trocito de lámina de cera de abeja y lo vais a calentar con las manos porque como ahora está muy fría, no la podemos moldear. ¿Sabéis quién hace la cera? ¿Quién? Las abejas. ¡Bien! ¡Son más listos! ¿Cómo que quién? Pero si estás en el aula ya te lo tenías que saber. Cuando la tengáis por un lado ya caliente, vamos a ir enrollando la mecha. Se me ha roto. Vale. ¿A ti se te ha roto? A mí me la ha dado. A mí también me la han dado rota, ¿ves? No he sido yo. Ha sido él, ¿no? Pero tienes que empezar. Bueno, chicos, ¿de dónde sale la cera de las abejas? ¿Del campo o de qué? De la farmacia. Estás haciendo trampa. Se lo va a derretir, chicas, se lo va a derretir, no os preocupéis. Oh, Billy Brown had lived an ordinary life. Two kids, a dog, and then the cautionary wife. While it was all going accordingly to plan, then Billy Brown fell in love with another man. Esta es la senda temática del aula. Una senda donde con información, tenemos cartelería con información sobre las abejas y sobre el entorno. Fauna, flora, geología. ¿Alguien quiere probar el agua? ¡Yo! Bueno, vosotros, ¿qué estaréis pensando? En agua. Con lo fría que está. En agua. Anda, vamos. Nacho, ¿aquí qué vemos? Pues esta es el jardín de flora melífera. ¿Y de qué se alimentan aquí? El cantueso, el romero, el tomillo, la mejorana, hay plantas aromáticas la mayor parte. Y luego ahí tenemos detrás una estación de polinización forestal. Se utilizan pues para... Por ejemplo, zonas que se han sufrido un incendio forestal, pues para regenerar la flora antes, se introducen abejas. A ver, chicos, ¿estas huellas de qué creéis que pueden ser? De jabalí. De jabalí, ¿verdad? Soy súper listo. Puesto muy fácil, se nota que sois oriundos. ¿Por qué lo hacen? Para buscar comida. Lo hacen para buscar comida, efectivamente. Buscan bellotas de las encinas, como esa que hay ahí, o buscan también unas raíces de unas plantas que hay aquí, que se llaman gamones, que son unos tubérculos como unas patatitas muy alargadas que les encantan y están a un palmo del suelo, de la superficie del suelo. Entonces ellos con el hocico lo van levantando todo. ¿Y aquí traéis a los niños también? Aquí traemos a los niños, a los adultos y a todo aquel que quiera venir, por supuesto, con su correspondiente traje de agricultor, traje, ¿no? Y debidamente protegido.
Y la verdad es que es una de las partes más que más gusta a la gente de la visita. Esto es una de las zonas más valiosas del Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares. Es una reserva natural. Intentamos que la finca esté lo más apta posible para que todo tipo de rapaces puedan edificar. Bueno, pues aquí tenemos una pequeña muestra de animales de granja para que ellos se familiaricen un poco con los animales que antiguamente había en las casas de campo en la mayor parte de los pueblos de la Comunidad de Madrid y en Hoyo en concreto. ¿Cómo se llaman? Ese se llama Rayón. Buena pregunta. ¿Y el otro? ¿Marrón? El otro se llama Pedro. Oye, Rayón se ha ido. Yo voy a poner... Rayón va a ver la cámara, me parece. Bueno, vosotros tenéis pinta de que os gustan mucho los animales, ¿no? Sí. ¿Y aquí en esta zona qué aprenden los niños? El respeto y el tratar a los animales y un poco saber también que los huevos no salen en cartones, sino que salen de las gallinas. Mira, justamente ahora vienen unos amigos de Grefa, que colaboramos habitualmente con ellos para soltar una cigüeña que han curado allí en el centro de recuperación. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Te pillo descargando? Descargando una cigüeña, sí. Esta cigüeña la recogimos hace ya unas semanas. Conseguimos sacarle del buche una maraña de pelos. Suponemos que como se alimenta sobre todo en vertederos y tal, pues... ¿Y la habéis curado y ahora venís a la finca a soltarla? Y ahora venimos a soltarla. Fantástico, pues vamos a verlo. Y creo que además tienes aquí un séquito que está deseando ver cómo lo haces. Hemos subido hasta un punto alto para que el animal pueda coger impulso para volar. Se irá enseguida a buscar alguna cigüeña, alguna parejita. Algún amigo o amiga. ¡Hala, qué bonito! Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran. En Hoyo de Manzanares hay solo dos alojamientos rurales, pero casualmente ambos están regentados por Mujeres Coraje, mujeres trabajadoras y emprendedoras. Una de ellas es Cipriana. O sea, tú esta aventura la comienzas en edad, entre comillas, tardía, ¿no? Un poco tardía. ¿Con qué edad, sí, dices tú? Decides yo con esto. 71 años. Mi marido además estaba enfermo, tenía Alzheimer. En este tiempo a mí me dijeron que me iba a tener que operar de un pecho. Y yo en todo el follón dije, yo hago la casa rural. Yo lo mío ha sido tener un negocio, porque yo, mi padre, me acuerdo cuando hice esta casa, dijo, tenía que haberla hecho una casa para alojamiento, porque aquí no había entonces tampoco. Y tu padre hizo la casa y luego tú la has convertido en una casa rural. Y a mí me ha venido de maravilla. Oye, y digo yo, la calle se llama Peña Gorda, ¿por qué? Peña Gorda porque ahí tenemos una piedra enorme. ¡A pedrusco! Y ya está, por eso se llama Peña Gorda. Además aquí todas las casas son de piedra. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa? La casa en total tiene unos 250. ¿Y cuántas habitaciones? Pues tiene 6 habitaciones. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún quién eres. Habitaciones amplias, ¿eh? Como amplias. Los tamaños de antaño. Porque esta casa es de qué año? Del año 40 y algo. ¿Esto lo llevas tú solo o te echan una mano los chavales? Lo llevo yo prácticamente. Y luego tienes clientes del casino, ¿no? Del casino hay pocos. De donde más hay es al vagón de Bene, que suelen venir a cenar. Y entonces sí. Lo que más me hizo a mí es dos veces que han venido en bicicleta. ¿En bicicleta haciendo bicicleta el recorrido por España? En bicicleta hacía recorrido por el monte, que además se perdieron y se quedaron aquí. ¿Ah, sí? Bueno, Cipri, como eres una enamorada de las plantas, las habitaciones tienen nombre de plantas. Mira, esta es la planta del azafrán. En septiembre se coge la flor, que es azul, y se cogen las tres hebritas que hay. Las cortas y esa, un detallito, una pizca. ¿Y recoges mucho? Y luego, no, un poquito así. ¿Para tu consumo propio?
Sí, 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 sí. Y con este pequeño riachuelo, que esto es lo que te has visto de pequeñita aquí. Sí, 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 sí. De pequeñita y además lavando ahí en el riachuelo más abajo. ¿Cuánto vale la casa rural si la quiere alguien coger para el fin de semana completa? Pues dos días le cuesta unos 600 euros. O sea, lo tienes estupendo de precio. Hombre, no lo tengo mal. Muchas gracias. Qué lugar gracias. Más bonito, ¿en qué lugar más bonito tienes el negocio? Adiós. Hasta luego. Buenas tardes. Y de la casa de la abuela a la casa rural La Mira, también aquí en Hoyo de Manzanares, regentada por Malú. Dos besitos. ¿Qué tal? Carmen, Fernando. Amigas de... Compañeras de carrera. Compañeras de carrera universitaria. Y compañeras de divorcio. Porque a raíz del divorcio uno renace, ¿no? Bueno, ¿os conocisteis estudiando qué carrera? Historia del arte. Esta casa la construimos mi marido y yo. ¿La construimos vosotros? Sí, y luego la vida te da la vuelta y entonces dices, pues, ¿cómo saco esto adelante? Y de repente dices, bueno, ella se había divorciado un año antes que yo y bueno, pues ya nos íbamos apoyando y dijimos, pues entre las dos luchamos que será un poco más fácil. Tengo muchas ganas de ver la casa, vale, porque ustedes también la vean, sí, porque tiene una pinta estupenda y preciosa. Esto es como un pequeño palacete. Bienvenidos a Villa La Mira. Bueno, salón, como muy acogedor total. Nos suele llamar gente, o sea, grupos de familia, grupos de amigos, hasta Erasmus nos han venido de varias partes del mundo. Vienen en grupos y les apetece la intimidad de estar ellos solos en la casa. ¿Cuánto cuesta el fin de semana? ¿Dos noches? Que es lo habitual, se dice dos noches, por favor. Dos noches son 790. Es qué bonito. Y la piscina también... Bueno, en invierno está, pues eso, un tipo estanque, por eso está diseñada así un poco pero, para que quede. Pero en verano la locura de los niños. En verano es la locura de niños y de mayores. Y las vistas que hay. Y la mira, la tienes allí. ¿Ves aquella piedra que es como una tortuga? Y se llama la tortuga, de hecho. Y la pusisteis así, ¿no? Cuando la diseñasteis, la mira. La mira, porque la calle además se llama La Mira y nos pusimos Villa La Mira. Pues además está uno a tiro de piedra, nunca mejor dicho, a hacer excursiones, sí, ¿eh? Sí, mucha gente viene pues para hacer excursiones, viene en bicicleta o... Mountain bike muchísimo. Sí. Bueno, me he sentido como en el Palacio de Buckingham o el 10 de Downing Street. Porque tiene ese puntito la casa por dentro, ¿verdad? La casa de David Cameron. Pues nada, solo falta venir y disfrutarla. Nos esperamos a todos. Ahí está dicho, aquí, en Hoyo Manzanares. Gracias. Hasta luego, chicas. Adiós, gracias. Hasta luego. ¿Una camioneta dentro de un local? ¿Pero qué es esto? Esto lo tenemos que ver Ruta 179, me voy a enterar, a ver. ¡Bravo! ¡Hola, hola a todos! Pero bueno, qué ambientazo tenéis aquí, ¿no? Esto es la camioneta, es un local mítico, esto es una referencia en la Sierra de Madrid. Ajá. Esto empezó pues, cuando el hombre puso el pie en la luna. El mismo día que el hombre puso el pie en la luna. Vaya, y desde ahí esto no ha dejado de rodar. Oye, ¿y las especialidades aquí de la casa? Nosotros nos hemos basado en un menú, en buenos judiones, buenas migas, buenas revolconas, buenos asados, qué rico. Carne gallega. Lo que intentamos es que sea una comida de los antiguos, de la antigua. Casera. Una comida que hace mucho que no se hacía. Oye, Pedro, me llama mucho la atención la carta que la carta tenéis aquí. Es una carta de los antepasados que estuvieron aquí, que como ya puedes ver, por ejemplo, los frenos, pues es una de callo. Tiene un recuerdo de lo que esa era antiguamente la camioneta, como se pedían las cosas. Entonces, dame un volante, y un volante era un trocito de tortilla, un pinchito de tortilla, volante, ¿no? Dame unos frenos y te damos una de boquerones. ¿Y aquel amigo, cómo se llama? Aquel amigo es Carlitos, que es uno de los grandes clientes de esta casa. Es un sitio completamente emblemático. Porque tú llevas aquí en Hoyo Manzanares desde qué año? Desde el año 85. ¿De qué se cocía aquí en el año 85? Cuéntame. Pues mira, el año 85 esto era un sitio de referencia, quiero decir, aquí venía todo el mundo. Yo personalmente he cenado con Alejandro Sanz,
con Tino Casal, con Los Pecos. Quiero decir, gente que en esos momentos no te lo podías imaginar que podías estar con ellos. Se alejaban del Madrid Centro. Eran gente muy normal, normalísima. Y en el 85, en plena movida madrileña, ¿cómo estaba decorado el sitio? Bueno, nos juntábamos aquí alrededor de esta chimenea hace muchos años, y esta chimenea es muy curioso porque Lorenzo se la compró a Sánchez Rubio, que es uno de la familia de los Cortefiel, por 300.000 pesetas. Ya era pasta, ya era pasta, ¿eh? Ya era pasta. Y además está labrada en mármol. Es preciosa. Es auténticamente pues una maravilla. Oye, y mucha hombrera habría, ¿no? Mucha hombrera, ¿eh? Sí, 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 sí. Y muchas ganas de bailar y de romper esquemas, que fueron los 80, ¿no? Absolutamente. Bueno, voy a ver si cojo a Elena. Dices que erais clientes de la camioneta. ¿Sí? O sea, que tú eres de Hoyo. Yo soy de Hoyo toda la vida. Era muy chiquitita y mis padres subían a Hoyo, porque somos de una urbanización que se llama La Berzosa, que pertenece a este pueblo, y subían a Hoyo a comprar a la vaquería, a comprar la leche. O sea, era un pueblo. Y la verdad es que los que vivimos aquí nos encanta porque sigue siendo muy pueblo para estar tan cerquita de Madrid. Nos enamoramos del local, pero la verdad es que es súper curioso que nos viene gente a celebrar sus aniversarios porque se conocieron aquí y se enamoraron aquí y lo quieren celebrar aquí. Entonces, eso nos encanta. La camioneta tiene algo, tiene duende, los clientes siempre lo dicen, no sabemos qué es, pero es un sitio muy especial. Y luego tenemos una semana sí y una semana no, música en directo. Tengo aquí a mis cantantes, que son asiduos del local. Yo cantar con nosotros, ¿no? Yo cantar contigo lo que tú quieras, James. Gracias.